grave. Precisamente Vicente Serrano entrevistó esta semana a Jesús García, el corresponsal del periódico La Opinión, quien ha sido una de las voces más fuertes en cuanto a la información emanada del juicio al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien recientemente fue encontrado culpable de al menos 5 acusaciones formales relacionadas al crimen organizado, al narcotráfico. Y durante esta entrevista con Vicente Serrano hizo revelaciones muy fuertes alrededor de lo que se está desarrollando últimamente, recientemente, alrededor de esto que le planteamos hace unos momentos, de cómo es que el equipo legal, los abogados de Genaro García Luna, encabezados por César de Castro, están por entregar a un senador republicano la información requerida sobre los vínculos que habría tenido este sujeto con agencias del orden en los Estados Unidos. Esto fue lo que le dijo Jesús García a Vicente Serrano. Me da mucho gusto que nos enlacemos hasta Nueva York, salvo que me corrija, hasta Nueva York con el periodista Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión y del Diario de Nueva York, a quien saludo con mucho gusto en este lunes intenso, desde muy temprano con las noticias. Ya ahondaremos, ya iremos a esos temas. Mi querido Jesús, te agradezco mucho. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, Vicente. En efecto, estoy en Nueva York, acá andamos, y pues sí, ha sido un día bastante movidón, de hecho. Y va a ser una semana y lo ha venido haciendo desde hace varios días, de hecho. Y los Pero está meses bien. que se vienen, los meses que se vienen. Yo ya estaba haciendo mi ahorradito para irme en junio, saludarte por allá en la audiencia de sentencia a Genaro García Luna. Y esta mañana nos enteramos que los abogados defensores le piden 3 meses más al juez Brian Cogan, que ha accedido precisamente a esperarse de junio, julio, agosto, hasta septiembre 27 a las 11 de la mañana. Y en este documento que ha surgido desde temprano, desde la oficina de César de Castro, mi querido Jesús, pues también nos enteramos que tendrían por fin personas que se acercan, nótese mi sarcasmo, a ayudar a Genaro García Luna. Se habla de nuevas evidencias que podrían llevarlos incluso a pedir, eso sí, quién sabe si se los concedan, un nuevo juicio contra el ex superpolicía de Felipe Calderón, Jesús. Así es fue una sorpresa en realidad, porque, bueno, una media sorpresa, porque esta es una de las mociones y esto es muy importante que la gente lo entienda. O sea, no se espanten o digan, no, no, ya se va a caer todo el proceso. No, son parte de los procesos normales, siempre ocurre y la defensa siempre está buscando recovecos que pudieran haber quedado como había abiertos, que pudieran ayudar a sus clientes. Y bueno, en este caso, evidentemente, al no haber tenido suficiente tiempo para revisar algunas de las pruebas que pudieran ayudarle, y César de Castro afirma que ha tenido incluso acercamientos con unos exoficiales de aplicación de la ley, quizás del FBI, quizás de la DEA, no lo sabemos exactamente porque esos detalles no se dan a conocer y bueno, aunque yo intenté indagar un poco más, pues no se está revelando esa información por, bueno, obvias razones. Pero vuelvo a lo mismo, esto es parte del proceso, digamos, judicial, cualquier tipo de proceso judicial que se sigue, porque recordemos que el juez Brian Cogan, cuando fue la sentencia el 21 de febrero, estableció fechas determinadas para mociones, es decir, el que la defensa pudiera presentar una moción particular sobre alguna parte del proceso judicial que le hubiera que consideraran que podía considerarse tomarse en consideración, perdón, para a favor del cliente y eso evidentemente impactaría de algún modo también en la sentencia. La fiscalía respondería a eso, etcétera. Pero con esta nueva moción que está buscando presentar la defensa, pues abre como digamos un camino adicional. Ahora, esto pasó algo muy similar con el caso del Chapo Guzmán, donde se le fue rechazado. La defensa en ese momento presentó una moción porque consideraba que el jurado no había seguido las reglas que el juez Brian Cogan, que también siguió este proceso, había implementado. Y entonces, como habían dado una entrevista al medio Vice aquí en Estados Unidos, pues bueno, uno de esos jurados había revelado información que no debía haber revelado.
y de cómo estaba operando. Entonces, eso le dio, digamos, a la defensa del Chapo Guzmán la posibilidad de hacer una moción ante el juez Brian Cogan. Sin embargo, el juez Brian Cogan consideró que nada de lo que se había presentado era un motivo para repetir el proceso en contra de Chapo Guzmán en ese momento, es decir, su juicio como tal. Las pruebas que tiene que presentar César de Castro tienen que ser realmente muy, muy contundentes, reveladoras, que puedan, digamos, quitar a un lado la conspiración. Hay que recordar que está acusado por conspirar para el tráfico de cocaína en los Estados Unidos, también por liderar una organización criminal en México desde el gobierno federal, y todos estos elementos están conectados. De eso se deriva la quinta acusación, que tiene que ver con el mentir a las autoridades migratorias. Entonces, dependerá mucho el tipo de evidencia que presente, hacia qué particularmente es lo que se desestimaría. Tengo entendido, y por lo que yo he visto, tal vez estarían yendo un poquito más hacia la parte quizá de cuestionar si era Nueva York donde se tenía que haber llevado ese proceso o no, pero eso, digamos, es mera suposición, esto es parte de mi propio análisis, de acuerdo a la información que yo he obtenido, pero no está nada, digamos, por sentado, es decir, todavía hay que esperar todos esos elementos, y bueno, es interesante también cómo presenta César de Castro sus argumentos, es decir, por favor concédanos esta extensión de 3 meses, ya que bueno, finalmente no habrá ningún beneficio para mi cliente, ya que él pues seguirá preso, esperando pues su sentencia, y en todo caso, la sentencia sería el tiempo que se diga en determinado tiempo después de 3 meses, en este caso será pues el 27 de septiembre. Interesante, de hecho, ¿eh? Es muy interesante este proceso. Fíjate que